El partido Primero Justicia se solidarizó con los conductores y acompañó la protesta del sector en rechazo al censo automotor impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros estamos denunciando que estas medidas lo que esconden es un racionamiento de la gasolina, porque el gobierno no tiene los recursos para poder seguir cubriendo la gasolina. Además, acabaron con las refinerías nacionales. El diputado Jorge Millán exigió al Ejecutivo a rendir cuentas, pues según informó, el país solo tiene 30% de capacidad de producción de gasolina y no cumple la demanda nacional. Lo que está ocurriendo con la gasolina va a ser un duro golpe adicional a lo que está viviendo la familia venezolana, porque ya no hay electricidad, ya no hay agua. Hay que ver lo que viven nuestros hermanos en Zulia, nuestros hermanos en Táchira por el racionamiento de gasolina, y es probable que eso se traslade a todo el país con las nuevas políticas de racionamiento de gasolina y el incremento que se pretende hacer, que va a ser un duro golpe al bolsillo de los venezolanos. Millán apuntó que el país se encuentra en un clima de protesta y pidió internacionalizar el sueldo de los venezolanos antes que el precio de los servicios básicos como la gasolina, informó Jacqueline Arasi.